Vale. Mientras tanto, teníamos que ir subiendo guitarra. Vamos a practicar. Componer. Tenemos que componer. Más opciones. Componer canción. ¿No tendríamos por aquí la que estábamos componiendo? Quizás. Tenemos cartas de fans. Ah, aquí. Partitura. Vale. Vamos a continuar componiendo. Bueno, pues vamos a empezar ya un nuevo día. Estamos a día 22 de invierno. De momento no tenemos. Nos falta lo de la manifestación y pintar el mural. Así que bueno. Mientras voy, vamos a ir haciendo vida aquí. Seguramente. Avancemos unos cuantos días más. Y después pues ya nos mudaremos definitivamente, que tendré que ver cómo nos mudamos. Ahí está, nivel 9 de guitarra. Iker ya puede tocar canciones de jazz y usar el buzón para licenciar las canciones compuestas por él. Algo ha pitado por ahí, no sé el qué. Componer 4 canciones y ganar 500 canciones, 500 millones con canciones licenciadas. Vale. Ya podemos licenciarlas, así que guay. 88 días, no es que estemos nada mal. Y a ver cuánto nos queda. Nos queda todavía bastante. Otra oportunidad. Nada, de momento. Que el mundo de la fama vamos a pasar. Somos pintores, por cierto, cogimos al final la rama de pintor. Para ir empezando a desbloquear. 131, el mercadillo, ya está. Vale. Vamos a terminar ahí. ¿Esto qué es? Por suerte en el reto del curry picante. Lo hicimos en el pasado capítulo. Ponle nombre a tu nueva canción. Melodía Aciaga era, ¿no? Vamos a ponerle el 01. Vale, y hemos dicho que si vamos a licenciar canción, guitarra, melodía Aciaga. Y que acabas de terminar de componer una canción con la guitarra Melodías Macabras. El nivel 9 de la habilidad puede usar el buzón para mandarla a licenciar y ganar un poco de dinero extra. Vale. Y elegí hacia. Y atención, porque subimos a celebridad total sus andares, su forma de hablar, su aspecto. Y que es una celebridad total para la opinión pública, es ahora súper importante acceder al más mínimo atisbo de él por la calle. Y cuando está entre los devo sus devotos fans, puede provocar sus vítores. ¿Sus vítores? Vítores para desatar el frenesí entre la multitud. Iker también sabe lucir como nadie el aspecto de una figura pública. Es literalmente una estrella con luz propia y tiene una nueva forma de andar que solo podría ejecutar con estilo una celebridad. Ambas cosas pueden ajustarse haciendo clic en Iker. Canción licenciada. Iker acaba de licenciar una canción para el programa de noticias de por la mañana. Pronto empezará a recibir pagos por derecho de autor. Perfecto. Tenemos 2 puntos más que nos lo vamos a poner ahora. Se nos desbloquea este y tenemos villanía. Gana fama realizando interacciones mezquinas. Este no viene nada mal.
A ver, este que es creación, los vídeos que suba siempre sean populares, los sin la ciudad podrían copiarse el atuendo, bla bla bla. Amistad, tengo una relación de amistad romántica con otro, nada más presentarte. Este no me interesa. Cambio de profesión, inicia cualquier profesión en un puesto más alto, avanza con más facilidad. Este sí, y este era el nombre conocido. Gana más con los objetos fábricas, salta la audición y ahórrate el pasar por vestuario. Y discursos más, adarcha esperado potenciar la mejora de la habilidad de los sin cercano. Vale, me voy a coger estos dos. El del cambio de profesión y el de nombre conocido. ¿Por qué? Porque sale que en nombre conocido la gente empieza a reconocer el nombre de Iker. Ahora cuando venda, publique o licencie algo cuya creación haya requerido habilidad, ganará más dinero y obtendrá un porcentaje más alto de derechos de, por derechos de autor. Si Iker se embarca en la profesión de actor, le ofrecerán al instante cualquier papel sin hacerle antes una audición. Es más, cuando se presente en el plató podrá saltarse el pasar por vestuario, peluquería, maquillaje, interpretar la escena con cualquier atuendo viejo sin penalización. Es decir, vamos a hacer pues los mejores. Y aquí, en cambio de profesión, Iker disfruta de cierto beneficio en el trabajo gracias a su fama. Cuando se embarque en una profesión nueva, lo contratarán en un puesto inicial superior al habitual. También mejorará su rendimiento laboral y obtendrá ascensos más rápido, ya que los jefes querrán mantener contento a su empleado famoso. Por último, si decide dejar una profesión, siempre podrá volver y lo volverán a contratar en el mismo puesto que tenía cuando lo dejó. Es decir, que si nos quedamos en todas las profesiones al nivel máximo, cuando volvamos podremos volver a repetir en ese rango, con lo cual es increíble. Así que pues ya está, esas dos. Mientras tenemos aquí ya esto, vamos a la de fama, popularidad, aquí, celebridad total. Y ahí está, recibir tres peticiones de autofoto y tratar con los paparazzi tres veces. Y tenemos una. Bueno, nada mal. Vamos con creatividad todavía. Genio musical, que es en el que nos estamos empleando ahora mismo. Vale, y nos queda un nivel más de guitarra. Un nivelillo más. Pero claro, necesitamos componer. ¿Y cuál es el último? Genio de alcanzar nivel 10 de una habilidad. Haber pasado 75 horas tocando un instrumento musical y ser mentor de música de otro sin durante 3 horas. Vale, y después sería buscar ser mentor. Vale. Pues nos vamos a centrar. Hoy nos hacemos genios musicales. Seguro. Y me gustaría avanzar. La de animal lo vamos a dejar para cuando vivamos ya en nuestra casa. Actor magistral, pues todavía no, cuando nos toque la carrera de actor. Autor de bestseller sería lo siguiente, ¿sí? Autor de bestseller y perversidad, que me gustaría hacérmelo. Vale, pues nos vamos a centrar en esas aspiraciones de momento, junto con la de Urbanita. Que la de Urbanita, yo creo que hasta que no pasemos el invierno, que podamos pintar en murales, pues nada. Habría que ir saliendo para encontrar una manifestación, pero bueno, ya es otra cosa. El problema es que tarda muchísimo. Vamos a ir poniendo aquí que lo use. Tarda muchísimo, muchísimo en componer una canción. Así que pues nada. ¿Qué más? Tenemos aquí un montón de recompensas y demás cosas que iremos poniendo cuando tengamos la casa. No os preocupéis. ¿Tenemos por aquí algo? Buah, es que tenemos un movidón. ¡Buf! Celebridad total. Nos falta una, ¿eh? Y alcanzamos el máximo. Nos falta solo una. Y tenemos 7.000 puntos. Vamos a comprarle esto, ¿no? Pociones, ¿no? Rasgos. ¿Cuál era el último? Siempre lleno, que dijimos que no se lo vamos a poner. Porque necesitamos comer. Incansable, que ya lo tiene. Siempre fresco. Creo que este lo tenemos también. Socialmente suficiente. Jardinero, si nos vendría bien. Hombre, gran narrador.
Pues bueno, podríamos ponérselo. Y limpiador veloz, pues también. Ratón de gimnasio también, siempre bienvenido. La verdad que cazador de tormenta. El lector, bueno, mentor. Vale, este lo necesitamos. Así que lo vamos a... para poder ser mentor, porque si no, no podemos terminarnos el genio musical. Así que este es obligatorio. Vale, cara dura, comercial, este ya lo tenemos desvergonzado. Empresarial. Frugal. Vale, estas dos son interesantes. De momento vamos a parar aquí. Tengo dos ahí que me lo voy a pensar. No estarían nada mal. Ahora mismo tenemos simplemente dos barras. Bueno, y la de diversión, pero la de diversión no sé por qué no nos baja. Y si nos baja, pues rápidamente vemos la tele y la volvemos a poner arriba en un santiamén. Pero solo nos quedaría vejiga y hambre. Y como ya digo, el hambre pues no la voy a quitar hasta que no tengamos todas las comidas conocidas. ¡Hala! Pues pasa, claro que sí. Por supuesto. Como en tu casa, ¿eh? Venga, vamos a terminar de componer. No sé yo si nos va a dar tiempo a terminar de subir la habilidad. Vamos a cancelar que vaya. Y ahora continuamos. Tengo un montón de cosas por aquí que no sé qué es. ¿Esto qué es? Curioso. Tengo un montón de cosas en el inventario. ¿Por qué no ha hecho pis? No me lo creo. ¿Por qué no? Yo no entiendo esto. Le mando dos cosas. Vale. Vamos a ver la partitura aquí. Uy, pensaba que no la había dado. Eso sí. Venga. Continuamos. Aunque... ¿Y esto? Vamos a ir a comer en breves. Costillar de cordero. Y ahí va. Vamos a subir ya al nivel 10. De guitarra también. Y ya podemos ser mentores. Ahí estamos. Iker ya puede tocar canciones vanguardistas con la guitarra y ser mentor de guitarra con otro sim. De otro sim, mejor dicho. Perfecto. Vamos a ver si podemos terminar la segunda composición. A día por composición, ¿eh? Y mañana no trabajamos, ¿no? No, el martes. Empezamos el martes. Bueno. Vamos ahí.
Vamos a intentar terminar la composición que nos ha llevado todo el día. Es un día por composición, así que mínimo nos vamos a comer otro par de días. Fijaros, la diversión no ha bajado absolutamente nada. Vale. Venga, tenemos que conseguir. De hecho, en las relaciones me gustaría melodía ciaga 2. Vale. Una semana. Pero si sí nos cuenta, ¿no? Compuesta. Vale. Solo se puede licenciar una en una semana. ¿A dónde va? ¿En serio se viene abajo? ¿Y ahora arriba? Ah, no. ¿Qué cocina ahí? Cocina a través del muro. Muy bien. Sí, señor, claro. Venga, y ahora para arriba, ¿no? Claro que sí. Vale. Súper inteligente. Venga. Ya nos queda absolutamente nada. De hecho, vamos a ver el calendario. Estamos en la última semana. Tengo ganas ya de empezar otra vez la primavera. Cuando la vivimos éramos un infante. De infante y de niño, creo, que vivimos la primavera. Venga, vamos a seguir componiendo, ¿eh? Componer canción, balada dramática. Nos quedan dos. Y después nos queda también subir lógica. Porque de habilidad. Bueno, el violín. Nos tendríamos que comprar un violín. Ah, no, lógica la subimos ya. Verdad. No me acordaba. Vale, pues. Nos quedaría pesca, pillería. Pesca y pillería. Y escritura, yo creo que. Escapillería, escritura, violín, piano. Ahí tenemos todavía un montón. De hecho, podríamos ir subiendo piano, que lo tenemos justamente aquí. Y pillería, aparte de con interacciones, creo que podemos en el ordenador ir subiendo la habilidad. Mira, un paparazzi. No me corre prisa lo de la fama, la verdad. Así que de momento, pues tranquilo. Prefiero quitarme el genio musical, que me da músico cautivador. Los músicos cautivadores se saben todo un arsenal de canciones que ejercen un poder importante sobre los demás. Nuevo rasgo.
Y no vamos. No estamos mirando los logros, pero bueno, una vez que ya tengamos al personaje con todas las aspiraciones y todas las habilidades y demás, pues ya nos fijaremos en los logros, que esos son más complicadetes. De momento vamos muy bien, aunque nos deberíamos de hacer la de perversidad. Me gustaría hacerme las de perversidad. Comida, fortuna, conocimiento, ubicación, amor, naturaleza y popularidad. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? El pintor Iker, que se va a hacer músico y escritor a la vez, es un todoterreno. Y otra vez que nos veamos, es que el rasgo de poco meón, creo que lo tenemos, asumido, educado, erudito, longevo, responsable. No lo tenemos. No lo tenemos. A ver, vamos a ir a usar. Muy buenas, Akrahan. Muchas gracias. Venga, vamos y quitando esto. Vamos a. Y pagamos el alquiler. Venga, y ahora seguimos componiendo. Ya sería la tercera. Quedaría una más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía, como me lleva siempre arriba. Vale, hemos conseguido ya derechos de autor. ¿Cuánto? 87, bueno. A ver, ¿dónde está la canción, la melodía? Aquí. Que se me va. ¿Qué ha pasado? Una persecufán. No, déjame tranquilo, que quiero acabar esto. No puedo licenciar hasta dentro de una semana. Vale. Vamos a ver. Vamos a darle caña. Tenemos que tener esto de porquería, a ver. De momento no se nos están borrando. Venga, si termina, le damos a hacerse autofoto con Fan. Imagino que nos irán dando cada día dinero. Hasta conseguir los 500, pues vamos a tardar un poquito. Pero bueno, como todavía nos quedan. Balada aciaga 1. Ay. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos otra canción para licenciar.
Oh, Spook Cybele Tootie? Yabba Yibs. Oh, Yibs. Shwe B. Leva. Oh, es nuestra fan, hay que llevarnos bien, por supuesto. Suma Chorg. ¿Qué le pasa? Es una paparazzi. Más opciones. Esto es de la fama, entonces igual deberíamos de ponernos aquí, ¿no? Kumiel Bouchard's potion. Soli, Sol, Swaby. Playbar, Samzo, Dafuni. Vamos a pedirles que se vayan. No flick, no flick, Pippinoy. Yips. Bedoni a brow. Bonus arrow. Maybe. Blingo. Move. Vale, ya tenemos dos. Narfa. Y a ver, hacerse recibe. Vale, lo tienen que hacer ellos solo. Yefania. Yibs. Weebs. Lo que vamos a hacer es pintar un cuadro porque no ha dejado un poquito tiesos el alquiler. Y deberíamos de salir al bar. Nos queda una canción para el genio musical, pero podríamos. ¿Por qué estás en mi casa? Si te he echado, ¿me lo explicas? A ver. Pedirle a los paparazzi que se vayan, por favor. Vale. Ya lo tenemos. Vendemos el cuadro. Y vamos a irnos. Vamos a desplazarnos. Madre mía. Sin non grata. Pues nos llevamos ya mal con dos, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está el otro? Manolo del Solar, ¿por qué nos llevamos mal con él también? Y pues no ve al otro. Bueno, vamos a desplazarnos solos. Y lugar ideal para la fiesta. Vamos a la sala Cosmos. Digamos, está en el barrio caro. Igual allí conseguimos los tres autofotos. De manera rápida y sencilla. Vale. Sala Cosmos. Aquí estamos. Y vamos a practicar canto. Claro que sí. Dweebo, dweebo, dee-ba-doo, ba-dee-da-dee-dee-da, la-la-la-la-la-la-la. Toma, toma, qué arte. La-la-la-la-la-la-la. Bueno, nivel 4 en canto, Iker ya puede cantar canciones disco y baladas salvo en la máquina de karaoke. Así me gusta. La 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 la
Festival de las Trastadas. Venga, ¿alguien quiere hacerse una autofoto conmigo? Por favor. Hola. ¿Alguien? ¿Y no le he escuchado? A ver, escuchar a Fan. She snores at Fazubo. Ah, Epni. Wanga Charbo. Joan Fresh. Watoni. ¿Cómo puedo? Stone. Visitar lugares públicos donde los fans puedan hacer caso de tu sin, que tu sin esté disponible para que los fans le pidan autofoto de manera autónoma. ¿Cómo puedo hacer esas acciones? Tirar comida, practicar canto, actuando, cantar canciones, acciones, no. ¿Posar para fotos? ¿Será ese? Shishner's a Fazubo. Ah, Epni. Yumbo Wano. Watson. Pator. Provocar Vitore, mirar la nube, llorar a petición. Clone. Sneeb. Starbuck. Droba Busset. Busset. Oh. Arfisa. Zaffle Wibble. Yumbo Wano. Watson. Mira, nos vamos a ir a casa de Babs. Sí, venga, mamá. Vamos a ver cómo ha cambiado nuestra casa desde que nos fuimos. Fuimos, si recordáis, siendo aún un adolescente. Y ahora volvemos. Ya somos jóvenes. Y hemos estado fuera, pues, mucho, mucho tiempo, 50 y tantos días. ¿Naba? Mira, mamá, lo que he crecido. Glenk, Quimba. Sweet Magda. Madre mía, ¿os acordáis de nuestra habitación? ¿Os acordáis aquí cómo teníamos nuestra colección de... nuestra colección de las estampas de los Bazzi monstruos? ¡Qué tiempos aquellos, eh! Harbin Batul. Huh? Ibada wig. Ah. Oh, Vadish. Uh-huh. Ah, paparazzi aquí sacándome fotos. Está guay el invierno, Nuestro ordenador, nuestro pedazo de ordenador. En fin, ahora vivimos en un caserón y vamos a mudarnos a una casa que la vamos a ir diseñando poco a poco nosotros. Y que va a ser la mejor que hayamos tenido nunca. Ya os lo digo. Droba, droba, droba. Sika niba.
Vale, vamos a intentar subir la relación de Babs al máximo. Vamos a darle la llave del apartamento a Babs. Es nuestra madre, yo creo que se merece que disfrute un poco. Y poco a poco iremos también retomando las amistades, que las tenemos un poquillo abandonadas. A ver, ya sé que estoy dejando muchas cosas para cuando nos mudemos, pero es que de verdad que necesitamos muchas cosas. Bueno, muchas gracias por invitarme, mamá. Ha sido un placer. Pero llega la hora de irnos. Que todavía nos queda una casa. Y no sé hacer lo de recibir las tres peticiones. Conocimiento. Creatividad. Genio musical. Vale. Imagino que esto, hasta que no lleguemos a 500, pues tampoco podremos hacer mucho más. Tendremos que ir pasando los días. Y nos vamos a centrar a lo mejor. Ya la tenemos. Vamos a ver, mientras vamos a comer algo. Vamos a cenar. Dungeons vegetales. Exacto, lo tenemos. Ya caímos mal a dos. Necesitamos ahora caerle mal a 4 y unirse a la profesión de delincuente para enemigo público. Y en pillo prominente, usar un ordenador para realizar actos de pillería 3 veces. Vale, este lo podemos hacer. Vale, pues como tenemos que escribir también, después de comer vamos a hacer eso. Se nos acumulan las cosillas por hoy, pero bueno. Hay que ir avanzando de todos lados. Hay muchísimas cosas por hacer. Si no es que no... no hacemos ni la mitad, ¿eh? Vale. Empezamos con 94 días siendo... joven, y ya llevamos 87, casi han pasado ya 10 días. Pues lo usamos. Y nos vamos a ir luego al ordenador a hacer actos de pillería. Vamos a ver. Escribir redes sociales. No. Más opciones. Comedia. No. Relacionarse. Aquí, hacerse el troll. A ver, era, hemos dicho en relacionarse. Chatear con... Vale. ¿Y cuánto lo tenemos que hacer? Realizar acto de pillería 3 veces. Vale, podemos piratear también. Profesión, buscar empleo, dejar empleo. A ver, vamos a cotillar por aquí. Crear videojuego, crear virus, piratear. Servidores culoplieto. Lo veo. Oh,
Vale, ya tenemos uno. ¿Y cuál es lo otro? Enviar cartas en cadena. Bueno, vamos a terminar de piratear. A ver qué es lo que nos sale. Después, bromista profesional. Gastar 10 bromas. Alcanzar nivel 6 de la habilidad pillería. Atascar desagüe en 3 casas distintas. Hacer vudú 5 veces. Y alcanzar el nivel 10 de la habilidad pillería, ¿eh? Ojito. Que... mente maquiavela. Los atormentadores pueden sabotear casi cualquier cosa, desde un objeto hasta los esfuerzos de otro sim. Uf. Menudo rasgo, ¿eh? Menudo rasgo. Y tenemos que caerle mal a 4 personas. Creo que hay un tercero que podemos llevarnos mal con él. Pero otro más. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo sea por conseguir el logro, ¿no? Y que el pirateo sería culo prieto, logró sacar 594 de sus cuentas. Muy bien. Pues... relacionarse, hacer el troll en los foros. Y vamos a avanzar un poquito. No sé... como de pillería. Vale, nivel 7. Pues vamos a subirla un poquito. ¿Qué falta nos hace? Y nos tenemos que unir también a un club, ¿eh? Estamos dejando lo de las fiestas y las relaciones de lado. Pero eso es otra cosa que vamos a hacer. Vamos a ver. Vale. De momento vamos a subir al nivel 6 de pillería, que no está nada mal. Y ¿cuándo trabajamos? A las 9. Vale. Nivel 8 de habilidad pillería. Alcanzabéis que ya puedo usar un ordenador para enviar spam pidiendo dinero o puede meter fruta en el orificio de escape de los cohetes. Muy bien. Vamos a escribir. Vamos a practicar escritura de momento. Porque el de escritura no lo he visto. He usado un ordenador para realizar actos de pillería 3 veces. Vale. No lo tenemos. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a piratear otra vez. Programar. Piratear. Fondos fiduciarios tenor. Y nos va a quedar un par de horas, ¿no? No sé si nos va a dar tiempo. Sí, sí que nos da. Y después podemos seguir practicando escritura. Nuestro primer día de trabajo. Hito completado, ahí lo tenemos. Y que el pirateo fondo fiduciario tenorio y logró sacar 214 de sus cuentas, ¿vale? Vamos a practicar escritura mientras. Y ahora nos quedan. Ya tenemos alcanzado el nivel 6 de la habilidad pillería, obviamente. Gastar 10 bromas. Vamos a comprarnos. Si os acordáis que había dos rasgos que nos llamaron la atención. Y vamos a comprarnos el empresarial. ¿Vale? Y el frugal. Inmune al calor. Poco meón. Ahí lo tenemos.
Súper simpático, visionario, creativo, ya lo tenemos. Seductor, antisépticos. No, no hace falta. Bien relacionado, bueno, besando, procurando, fértil. Eso, cuando vayamos a tener hijos. Poco hambriento, poco sonoliento, no nos hace falta. Vale, hay algunos que no nos van a hacer falta. Nos quedan 4.000. Estos tampoco. Vamos a comprarnos el de gran narrador para contar mejores historias. Vale, y de momento lo vamos a dejar así. Nos siguen sobrando 3.000 puntos. Que no está nada mal. Y fijaros, pues tenemos ya una cantidad de conquistador embaucador. Impresionante. Tenemos una cantidad de rasgos interesante, ¿eh? Vale, ¿cómo vamos de aquí? Celebridad total. Esto hay que mantenerlo, ¿eh? Tenemos que seguir haciendo ahora cuadros. Si no, nos va a bajar y vamos a tener un problema. Habilidad de rendimiento. Nos vamos a esforzar. Estábamos en el nivel 3. Correcto. Vale. Venga, pues nada. Nuestro primer día de trabajo. Llegaremos sobre las 17. Y vamos a trabajar duro. Nivel 3 de escritura. Iker ya puede escribir justificantes para otros sin y relatos cortos. También puede leer libros de no ficción para documentarse y hablar de su libro y su autor favorito con otros sin. Muy bien. Vale, pues vámonos a trabajar, que se nos hace tarde. Contemplar. Vale, por defecto tenemos trabajar duro. Y hemos ganado bastante. Canción de melodía ciega 191. Y que necesita un nuevo desafío laboral. ¿Qué va a hacer para planteárselo al jefe? Hacer propuesta, exigir un desafío. Hacer propuesta. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, Iker detesta esperar a que otros le den idea, así que le presenta algunas propuestas de desafío a su jefe, que aprecia su agalla y elogia su iniciativa. Aumento de rendimiento medio, aumento de rendimiento medio. Nos dejan ya el correo, ¿cómo vamos? Bueno, vale. Nada, seguimos. Vamos a recoger el correo. Tu día acaba de mejorar un 100% de nada. Oh, perfecto. Maravilloso. Y ascenso. Ya somos afán de las acuarelas. Vamos a ver la televisión un momento. Ahí que lo han ascendido a afán de las acuarelas. Ahora ha ganado 3 más por hora. Suman un total nada menos de 29 por hora. También ha recibido la siguiente bonificación: 510, caballete de peso pluma y tasar con ojo crítico cuadros. Su próximo turno es el miércoles a las 9. ¿Vale? Sí, ahora no trabajamos los jueves y los domingos. Así que ahora tenemos un día más de descanso entre medias. Me he puesto coqueto. Y me gustaría, ya que tenemos esto en creatividad, terminarnos. Ya tenemos 278, va más rápido de lo que yo pensaba. Terminarnos la canción, ¿eh? De hecho, componer canción, balada. Vamos allá. Creo que aunque nos den dinero también vamos. Ve, nos sube. Perfecto. También vamos consiguiendo fama, porque es importante. Y por otra parte,
Cuadros, necesitamos pintar cuadros. Que de hecho, pintar cuadros ya nos lo da como completado. Claro, hemos pintado tantos ya. Que la verdad. Mira. Ah, pues vale, pues úsala, claro que sí. Venga, que necesitamos. Necesitamos componer una más. Y mientras podríamos ir mirando también la de escritura. Escribir dos libros, escribir durante una hora estando inspirado, ¿vale? Escribir un total de 15 horas, escribir 5 libros buenos, excelente, y 3 bestsellers, ¿vale? Va a requerir tiempo el de escritura. Así que, pues bueno, otra cosa no, pero tiempo tenemos. Y más, ahora cuando nos hagamos genio musical. Podríamos, si se queda Babs, podríamos pedirle que sea, o sea, podríamos ofrecernos ser su mentor. Estaría bien. Estaría muy bien. Lo que pasa es que creo que no nos va a dar tiempo. Pero bueno. Para el próximo día. Para el próximo día. Mira, ha encendido. Ha encendido la radio. La tía. Apágate. Bueno, pues con esto prácticamente nos quedamos ya en genio musical, en pillo prominente. Pues también nos lo haríamos relativamente fácil. Tenemos que gastar ahora 10 bromas, algún sin. De hecho, podríamos llamar a Elsa, que no la vemos desde no sé cuándo. Se va a olvidar de nuestra cara. Y podríamos intimar un poco con ella, ¿no? Yo creo que ya llevamos con ella desde adolescente. Nos conocemos pues prácticamente desde niños. Yo creo que ha llegado ya la hora de dar un paso más, ¿no? Bueno, no sé cómo lo veis. De momento no tengo pensado darle ninguna poción de juventud, pero en caso de repetir una edad, la juventud podría ser la ideal. Entre la juventud y la adulta. No sé, ya veremos cómo lo hacemos. Todavía quedan muchísimos días. Igual llega la hora de pasar a la edad adulta y no tomamos ninguna decisión porque ya Iker pues prácticamente lo tiene todo y nos centramos ya un poco más en su descendencia. Pero sí que ya hay que ir pensando en el futuro de Iker y en cómo se va a desarrollar todo, ¿no? De hecho, también deberíamos de hacerle un cambio de look. Y vamos a comer algo, ¿eh? Sí, pero primero, atuendos, cambiar atuendo. Ponte el de frío, por favor. Preparar comida. Vamos a hacer un ramen. Se han dejado los vasos por ahí. A las 3 de la mañana cenando, ¿eh? Ojito. Venga, come.
Después limpia. Después vamos a ver si nos da tiempo a acabar la partitura, ¿eh? Aquí está. Venga. Vamos. Yo creo que sí nos da tiempo. A ver, dame un segundillo. Y ahora regreso. Lo dejo a cámara lenta mientras se termina. Vale, ya estoy. Venga, vamos a darle caña. Quiero terminarme esto antes de irme a trabajar. Después vamos a pintar un cuadro abstracto. Claro que sí. Ahí está, pues ya lo tenemos. Balada Aciaga. Creo que era la 2. Todavía no podemos licenciar ninguna. Tenemos una hora. No nos vamos a unir de momento a ningún grupo porque quiero crear el mío. Vamos a ver si nos da tiempo. No quiero faltar al trabajo. Vamos. Vale, lo hemos terminado. Vale. Edito completado. Ya hemos ganado el suficiente dinero. Vale, ya tenemos la habilidad de un instrumento a nivel 10. Y nos faltan 10 horas pasando tocadas un instrumento y ser mentor 75, ser mentor de música de otro sin durante 3 horas. Así que vale, vamos. Puede generar vergüenza. Nada, vamos a seguir así. ¿Esto qué es? No voy a llegar al buzón, así que decido dejar la correspondencia. Da, da, da. Vale. Vale, y más influencia. Nada, vamos a avanzar rápidamente. Recogeremos el correo. Y vamos a vender a la galería de arte. Tu día acaba de mejorar. Perfecto. Pues vamos a ponerlo. Relacionarse con compañero de trabajo, ¿por qué no? Que ha conocido a Brent. Y nuevo ascenso a productor pictórico. Y que lo han ascendido a productor pictórico. Ahora generar
ganara 6 más por hora, suma un total de nada menos que 35. También recibe la siguiente unificación 587. Portar lienzo pintura en progreso, obtener inspiración de arte y contratar a gente por teléfono. Vale, y vamos a ver si podemos, más opciones. Hacer regalo, hablar de técnica, pedir atuendo, abrazar, compartir, dar consejo, cotillear, expresar admiración, motivar, hacerse foto, hablar. ¿Cómo podríamos hacernos? Vamos a conocernos mejor. Umbraza, ¿eh? Vale. Yes. Unga. Haz clic en un sin que esté tocando un instrumento musical y selecciona el segmento. Vale. Tenemos que ser mentores. Con alguien que esté tocando la guitarra. Vale, pues lo que vamos a hacer es ver la televisión. ¿Cómo vamos de popularidad? Bueno, lo mantenemos, ¿no? Parece. ¿Cómo trabajamos ahora? Vale, mañana descansamos. Y ya estamos en... imaginativo. El siguiente nivel 6. Vale, vamos a comer cóctel de gambas salpicadas. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos dará la siguiente salida. Perdonad. Vale, ya estamos. Estábamos aquí cocinando. Venga, vamos a darle rápido. Vamos a ir a soltar la vejiga para tener todas las barras llenas. La de energía se nos ha bajado un pelín. Solo un pelín. Pero se nota ya. Vale, vamos a limpiar esto. Y nos vamos a ir. Solos. Vale, pues al final saqué ahí toda la porquería. Vamos a la sala. Creo que había allí un... Sí. Eso. Creo que allí había una guitarra. Ahora hay que estar atento a todos los eventos. Que es donde suelen haber gente tocando guitarra y demás. Vale, vamos a venir aquí.
a pedir comida, cuenco de aceitunas, por ejemplo. Mientras esperamos. Aquí tenemos la guitarra. Mira, perfecto. Ser mentor. Venga, deja de... Vale. ¿Y ahora qué? Improvisar, practicar. Ya somos mentores. Nos contará. Vamos a ver. Hasta luego. Amistoso. Practicar combate. Sí, estoy tocando, pero no estoy... No entiendo este. ¿Llamar? ¿Será con la guitarra? A lo mejor. Contratar, tocar canción, practicar, puntear, dar sonata, adormecer... No sé cómo sería. Somos mentores, vale, pero ¿y ahora? Vale, vamos a ver, ser mentor. Madre mía. Oh.
Way bow! Limbo! Woo! Sue thou! Uh-huh. Oof, Pinosa! A ver, venga, que lo va a coger. Venga, ya le da a ser mentor otra vez. Vale, es que justamente la había dejado. Venga, vamos a ver si ahora... Todavía no. 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 Pues de momento nada. Va a costar, ¿eh? Oh, Linzo. Zoli. No flee. Ruby Forlo. No flee. Pipanoy. Hola, cariño. No paso de ti. Es que estoy... Estoy aquí liado. Ahora te hago caso, cariño. Venga. Hay que aprovechar que esté aquí. Nada. Nos quedan tocar un instrumento durante el show. Elsa todavía es adolescente, ¿eh? Es más joven que nosotros. A ver, ser mentor. Acabamos de convertirnos en buenos amigos. Vale, una hora. Hemos conseguido una hora siendo mentores. Nos quedan ya dos. Vale. Gibbs, dark boy, Gibbs. Vale, he estado tocando otra vez. Vamos a ser mentor de nuevo. Al final nos estamos haciendo amiguísimo de Baco Junk. ¿Enseñar a bailar? Toma. Vamos a bailar. Vamos a subir un poquito. Baile. Ahí está. Nivel 3. Y corre, corre, corre. Ser mentor. Iker ya puede subir la pata loca en la pista de baile y ha recibido en su inventario una pista de baile portátil que puede llevarse a cualquier parte. Bueno. Más cositas. A ver si conseguimos... Vale, 2 horas. Vamos a bailar con Elsa. Nos queda una más, ¿eh? Una más y lo conseguimos y nos quedarían 8 horas tocando un instrumento, que eso está pan comido.
y ya está. Y seríamos genios musicales también. Y en pervers, en pillo prominente, no me ha gastado ninguna broma. Pues podríamos... ¿Dónde está Elsa? ¿Se ha ido ya? Creo que se ha marchado. Vale, nuestro aprendiz está en el baño. A ver, podemos intentar gracioso, pillería. Mientras viene... Vamos a gastarle bromitas. Vale, pues empiezan a ir. Bueno, pues ha sido breve. Lo siento, chica, pero te tengo que dejar. Bueno, con un poquito de suerte no lo vamos a poder hacer. Vale, parece que se ha salido. Vale, ya tenemos una autofoto. Lo hemos pillado justo. Y vamos a pillo prominente. Este me lo quiero hacer. Tenemos que gastar 10 bromas. A ver, describir estética, espérate. ¿Dónde está? Otra vez ha tenido que ir al baño. Vale. Pillería. Estampar nieve. Vamos a intentar gastar algunas bromillas. Otra vez va ahí. Ahí va, ¿eh? Vale, ¿qué hora es? Tenemos 3 bromas ya. Vamos con genio musical. Son las 10, pero hoy, menos mal que hoy no trabajábamos, no me he dado ni cuenta. Vamos. Lo deja otra vez. No sé cuánto nos quedará. Mira, pues No flee! No flee! Pippinoy!
Vamos a sentarnos. Estamos cambiando de uno a otro. Venga. Vamos a ver si lo conseguimos. Yo creo que sí. Ahí está. Logro alcanzado. Perfecto. Ya nos podemos ir. ¿Y este? Está azul. Te la va a palmar. Vámonos. Está a punto de palmarla, ¿eh? Vale, nos quedan 8 horas para lograr la aspiración de genio musical. Así que lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir también el pillo prominente. O por lo menos el siguiente nivel, el nivel 3. Nos quedaría uno más. Y deberíamos de empezar con la escritura. Deberíamos... vamos a coger el correo. Y vamos a comer ensalada de la huerta. Vale, después... Después limpiaremos. Tiene que ser cualquier instrumento. Han pasado instrumentos musicales. Vale, puede ser cualquier instrumento, entiendo yo. Con lo cual podemos ir ¿qué es eso? Ah, vale, donar. Podemos tocar el piano. Subimos piano y aparte nos cuenta. Vamos allá. Y jugaremos este y no sé si el viernes también, yo creo que sí. Y ya dejaríamos por aquí el directillo de este capitulillo. Que no está nada mal. Pues prácticamente ya acabando, ¿no? Día 26 de 28, acabando el invierno. ¿Qué es? Madre mía, ¿y qué hace ahí un plato? Mi madre va soltando porquerías por todos lados. Estoy seguro que andará por aquí por la casa. A ver, mírala en el ordenador. Vale, pues vamos a ver si nos cuenta. 67. Estamos inspirados, con lo cual subimos más rápido. No para de bajarnos esto. Vamos a darle rápido. 68. Vale, nivel 3. Iker ya puede tocar canciones tradicionales y tocar en busca de inspiración. Vale. Nivel 3. 69, nos quedan ya 6 horas. Nivel 4, y que ya puede tocar un concierto y canciones de blues. Ya podemos dar conciertos. Interesante. Muy interesante. 70. 5 horitas por delante. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y pillería, que también deberíamos de subirla, pero primero me quiero hacer esto. Sí. Vamos, vamos. Vamos rápido. Ya tenemos una más.
Venga, nivel... Modos. Nivel 5. Iker ya puede tocar canciones románticas al piano y escuchar y aprender de otros pianistas más habilidosos. No. Lo siento, pero no. Quiero acabarme Genio Musical, que me quedan 3 horas. Esta misma noche me lo hago. Ahí está. 2 orillas más. Y conseguimos otra aspiración. Y nos centraríamos en pillería. Mira, Babs se va para arriba. 1. Y vamos a avanzar hasta subir al nivel 6. Yo creo que estaría bien. Ahí está. Aspiración cumplida. Ha costado práctica, una dedicación infinita y una buena dosis de decibelios, pero Iker acaba de cumplir su sueño de convertirse en un maestro musical. Rasgo adquirido, músico cautivador. Se han desbloqueado nuevas canciones especiales. Perfecto. Otra aspiración cumplida. Y nos vamos a venir a Pillo Prominente para gastarle las bromas ahora a nuestra madre. Ahí está, nivel 6, y que ya puede darse nada a otro sin y tocar canciones post-bop. Y vamos a hablar con nuestra madre a ver si podemos subir estampar nieve. Más opciones, pillería, engañar, más opciones, pillería, asustar, pillería, más opciones, de que es esa mancha, nube nociva, vamos a ver. Mía. ¿Por qué reaccionamos con desprecio? Ya tenemos 4. Zerpa. Niva. Bruna. No le ha gustado la broma. Bueno, sí. La cola de Iker está llena. Pero bueno, si solo hay 2. Con Fulibo Daba. Yipsy. Wooks a Thorf? Tenemos 6. Brugi. Veruda Campol. Vale, ahora sí nos deja. Pillería. Scalva. Miss Herb. Ah, Aga. Tip, tip. Yakalao Dune. 7. Brugi Payun. Venga, que nos quedan 2. Halibur. 9, la última. Y después vamos a opciones, programar. Nuevo nivel de pillería, ya lo tenemos a nivel 9. Y aparte, hito completado. Nivel 9 de pillería. Iker ya puede abofetear a otro sin.
Y tenemos atacar, atascar desagües en tres casas distintas, hacer vudú 5 veces y alcanzar el nivel 10 de la habilidad de pillería, ¿vale? Que vamos a... Para la habilidad de pillería... relacionarse... Sí, vete. Hacer troll. Aunque tenemos hambre, no sé yo. Vale, hacer vudú. Haz clic en el muñeco vudú para hacerle vudú a otro sin. No olvides primero vincular el muñeco al sin. Muñeco vudú. Vale, vamos a ver. Eso se puede comprar, ¿no? Imagino. Vamos aquí. Tenemos que tener un montón ya de cosas en la unidad doméstica. Portalienzos, qué chulo. A ver, aquí. ¿Qué era lo que buscaba? No me acuerdo ahora. muñeco. Muñeco. Vudú. Muñeco vudú. Interesante porque creo que no tengo. Vale, Iker pirateó Yamacón y sacó 288, perfecto. Pues... nada, panel de control. Show de hologramas, ¿esto qué es? Qué cosas. Vale, pues son las 3 de la mañana del viernes. Estamos subiendo pillería para terminárnosla también. La habilidad. Y bueno, pues... piano la hemos dejado en 6. Pesca, destreza manual, canto al 4, baile al 3, escritura al 3. Ya tenemos bastante adelanto. Pillería, como mejor se sube es haciendo bromas. Así que igual tampoco me voy a concentrar demasiado en esto. Pero sí, vamos a dejarlo cuando volvamos del trabajo. A ver si conseguimos el ascenso de pintor. Reparar. Se nos ha fastidiado el ordenador. Vale, vamos a buscar piezas. Y vamos a tirar esto. Vale. Y por último vamos a desayunar. Vale, pues como iba diciendo, vamos a acabar el directo cuando volvamos del trabajo. Al final solo no ha dado tiempo a hacer genio musical, pero bueno, ya tenemos otra aspiración completada. Finalizamos el invierno en 2 días, con lo cual nos queda hoy y pasado. O sea, y mañana, no ha pasado, mañana. Y nos metemos ya en primavera. Ahora en primavera ya deberíamos de poder... mira, el helicóptero por allí, qué chulo.
Ya podríamos hacer lo de Urbanita. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hacemos pronto. Y ya podemos irnos a nuestra casa definitiva. Aunque aquí estamos cómodos, estamos bien. Pero no sé, tengo ganas de sentir la casa como mía. Y tengo ganas de empezar ya a darle una vida social más... Más que social, familiar, ¿no? Una vida en la que Iker pues pueda sentirse padre de familia. Vámonos. Obra maestra, que vamos a sacar 8.000. A trabajar duro, perfecto. Sacamos 300. Fin de año. Pinceladas temporales. Iker está trabajando duro en el estudio de arte cuando en mitad de la estancia aparece un arco de electricidad que se estira adoptando una forma oblonga. Anomalía de la que salen dos hombres mientras Iker se protege los ojos. Ambos individuos se presentan como Gregory del Solar. El Gregory más joven expresa su deseo de encargar un retrato del Gregory más mayor, barbotando algo acerca de que este es el único punto del continuo espacio-tiempo en el que el retrato podría hacerse sin alterar el equilibrio de la continuidad espacio-temporal, y señalando que se le pagará generosamente por su esfuerzo. ¿Pintar Iker el retrato o les pide educadamente a ambos caballeros que se vuelvan por su portal? Pintar el retrato, Iker ganará fama y dinero, y pedirle a los Gregory que se vayan, la vida de Iker continuará sin cambio. Pintamos el retrato. Hombre. Visión de confluencia. Ganamos 560, atención. Una imagen de Gregory del Solar cobró vida en el lienzo de Iker. A los Gregory pareció impresionante y asintieron unánimes mientras le entregaban un fajo de Simeone con una pátina brillante. Cuando volvieron a atravesar la anomalía del retrato en mano, el portal se cerró tras ellos. De repente Iker soltó una exclamación audible. En la valla publicitaria visible desde la ventana del estudio podía verse la imagen que acababa de pintar junto a un prominente anuncio de industria del solar. ¿Había alterado Iker la línea temporal de su mundo? Nunca lo sabremos. ¿Y eso tiene que ver con algo de aquí? Pues no lo sé. No lo sé. Vamos a recoger el correo y venderemos la obra de arte. Y hoy hemos ganado 280 nada más. Hoy no conseguimos ascenso. Ya tenemos el excelente. Y vamos a vender la obra de arte por 8.000. Nos ponemos con 46.000 sin hacer realmente ningún otro esfuerzo. Y bueno, vamos a ir... porque nos quiere ver la televisión, hombre. Trabajo aburrido. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Tenemos que subir la diversión de... Bueno, vamos a ponerlo rápido. Mientras me despido, tenemos que subir la diversión, que en nada la tendremos. Y la pillería, aunque nos falta el muñeco vudú. Pero bueno, ya lo haremos. Y nos tenemos que poner a... Mira, no ha subido bastante, ¿eh? Lo siguiente sería escribir. Así que el siguiente rasgo en el que nos vamos... he oído que hay un concurso de talento de PA. Vamos a hacer el ridículo. Quizás otro día, porque hoy lo vamos a dejar por aquí. Pues lo dicho, el próximo día nos centraremos en la escritura. Y nada, y a ver la entrada de primavera de Iker de nuevo. Espero que haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.